Amigas y amigos, seguidores de Opal Televisión, sean todas y todas bienvenidos a nuestro sexto capítulo del comentario de la semana, que comprende entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, sin tantas vueltas. Como siempre, gracias por sus aportes que hemos recibido, que nos han enviado. Hemos recibido temas musicales, videos, fotografías, denuncias también. Sus denuncias la pueden alojar en nuestro WhatsApp, que está en el fanpage. Y si nos quieren enviar video, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, televisión@prensaopal.cl. Les contamos además que prontamente estrenaremos un nuevo programa. La idea es ayudar a enriquecer la información y la comunicación popular. No queremos partir antes de hacer una mención honrosa. Esta semana, a inicio de semana, se entregó el Premio Nacional de Literatura. Y recayó en el poeta y escritor mapuche Elicura Chihuayla. Esperamos que esto no sea solo un acto simbólico de justicia, sino que ojalá debiera traducirse en algo que más temprano que tarde sea un reconocimiento constitucional a nuestras primeras naciones. Dicho esto, amigos, me imagino que recuerdan el que baila pasa, noviembre del 2019. Corrían vociferantes diciendo que eso es de fascista, que gritaban que era de fascista. Tanto fue el cántaro al agua que al final hicieron una ley express, la ley antibarricada, dentro del conjunto de leyes represivas que se promulgaron rápidamente en ese periodo. Obviamente dirigida a reprimir las manifestaciones populares y no al chantaje, el terrorismo empresarial de los dueños de camiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el ministro del Interior y de Seguridad Pública, Víctor Siniestro Pérez, para poner una querella invocando a la Ley Interior y Seguridad del Estado? Las imágenes las vimos todos, camioneros interrumpiendo el tránsito en las carreteras, con barricadas, con juerga, con música, y la parsimonia de carabineros sin actuar. Ante la advertencia de que si no invocaba la Ley Interior y Seguridad del Estado, recibiría una acusación constitucional por abandono de deberes. Pero con la arrogancia propia de quienes formaron las escuelas del autoritarismo dictatorial, él responde que hagan lo que tengan que hacer. ¿Y las policías qué hicieron? Protegieron y cuidaron a los dueños de camiones. Por supuesto, no dando respuesta a un problema de seguridad pública de estos fascinerosos dueños de camiones. Amigos, hay un tema que queremos desarrollar, dada la contingencia, bueno, un tema que se viene después del 18 de octubre, que tiene que ver con las políticas que ha desarrollado este gobierno frente a los medios de comunicación independientes y populares. El día viernes 4, en Plaza Dignidad, a eso de las 6 de la tarde, nuestro colega, nuestro reportero de Prensa Opal, fue detenido arbitrariamente. Las imágenes se subieron rápidamente con todos nuestros compañeros de los otros medios que nos apañaron, que nos acompañaron en ese momento. Obviamente no es el primer reportero gráfico detenido. Sabemos que otros medios han pasado la misma situación, fotógrafos también. Pero queremos esta vez, de primera fuente, invitar a Jan, nuestro compañero, que cayó detenido el día a las 6 de la tarde, como decía, y fue liberado recién al día siguiente a las 2 de la tarde. Que nos cuente de primera fuente en qué quedó un proceso. Sabemos que la detención fue ilegal, pero Jan, bienvenido, por favor, cuéntanos, amigo. Nos estuviste preocupado, pero ¿en qué quedó el proceso? Bueno, antes que todo, muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos los seguidores de Prensa Opal que nos enviaron muchos saludos de afecto, de solidaridad, en momentos en que uno los aprecia. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, el proceso queda de la siguiente manera.
Yo fui efectivamente detenido. No quiero centrar la conversación en mi caso particular. Sí, sí lo entiendo. Pero el proceso opera desde que Carabineros, las fuerzas policiales militarizadas de este gobierno y de los gobiernos anteriores, me toma detenido sin provocar, sin haber provocación mediante alguna, ¿no? Y yo creo que por eso se subió tan rápido a las redes. Había mucho medio ahí, era evidente, la imagen es absolutamente clara. ¿Pero qué pasó contigo después? Porque la detención creo que fue ilegal. Claro. Ante un golpe de un carabinero, de un policía. Fue el que te golpea con el codo, ¿no? El que me golpea con el codo, que se hace contratación, que valga decir que no cumplieron con el reglamento que los obliga a llevarme a hacer contratación de lesiones producto de que yo uso lente normalmente, cotidianamente, en todo el día. Ellos deberían haberme llevado hoy, bueno, recién después de las 6 de la tarde que me han detenido, me llevan alrededor de las 10 y media de la noche a hacer lesiones. Pero porque tú lo pediste. Y porque yo lo exigí, además, porque yo fui el quien exige que se cumpla. Bueno, hoy día, o sea, el día 5, sábado. Paso a control de detención ante un tribunal donde primero que todo quiero agradecer a todos los medios que... Los amigos de Piensa Prensa, los amigos de Primera Línea, el Radio Plaza de Dignidad, De Frente Sin Rodeo. Disculpa si nos perdemos mucho, ¿no? Son muchos medios que nos apañaron, que necesitan abogados, que necesitan que podemos ayudar. Eso lo vamos a agradecer. Y tampoco Gianco no fue el primer reportero que ha sido detenido. Han habido casos mucho más graves, además, especialmente los fotógrafos que trabajan solos. Eso también han tenido daños oculares. ¿También ocurrieron después del 18 de octubre? Absolutamente, y previamente también, en los gobiernos de la Concertación queremos también. Queremos representar esta entrevista a todos los medios populares y también en regiones, amigos. Por eso también existen medios poblacionales, es porque hay una escasez de información. Y necesidad. Y necesidad, además. Y cuéntanos qué pasó en el proceso, probablemente. Bueno, tal, después de haber pasado la... De calabozo en calabozo, me llevan al tribunal, me enfrento ante un fiscal acusador, que su único medio de prueba es el parte policial. ¿Y le tienen que creer a ese parte? No necesariamente, ¿ya? El fiscal debería indagar. Ah, ok. O sea, en estricto rigor hay un fiscal que no hace su trabajo, que no indaga. Yo no conocía no conozco al fiscal. Al fiscal lo conozco mediante una pantalla. Fue telemático exactamente en el tribunal. Entonces, el fiscal no hace su trabajo. Además, mandan una abogada de la Intendencia de Santiago para hacerse parte del proceso del lado acusador, donde yo supuestamente... En el parte indica que yo soy sorprendido lanzando piedras y objetos contundentes para herir o matar simplemente a un agente del Estado. Incluso hay una imagen que nos enviaron de una torre, de arriba de un edificio. Así es. Y se ve todo el amplio, la explanada de frente a la explanada de Teatro Universidad de Chile, que ahí fueron los que te detuvieron, ¿no? Y no se aprecia en ningún momento, tú estabas con tu cámara en tu mano, o sea... Y estaba escrito así que tú lanzaste piedras. Exactamente. Ese es el parte policial. Bueno, y como te decía, hay un fiscal que no hace su pega, no indaga. En muchos casos más. Lo que hace es simplemente decir, va al control en tribunal con la justicia y me acusan de esto, digamos. Afortunadamente, y siguiendo con los agradecimientos a la gente del CODEPU y a mi abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular, afortunadamente Rodrigo Román presenta como medios de prueba unos videos que el magistrado los ve e inmediatamente cambia su actitud.
Y le dice al fiscal que evidentemente ahí no se aprecia ninguna de las cosas que narra esta parte policial. Porque ahí viene lo increíble. Entonces el fiscal, con tal de sostener su posición... Que no indagó. Que no hizo su pega, simplemente. Es un fiscal que no hace su pega. Insiste en que, claro, efectivamente en esas imágenes, cuando soy tomado detenido por 4 o 5 policías... Tú seguiste grabando, además. También y yo seguí grabando, y yo seguí grabando, como lo dice la escuela, digamos. Ordenados y vamos sacando. No me peguís, no me peguís con codazo. Me ando pegando codazo. Mira, a ver si están. El fiscal insiste en que yo podría haber estado previamente arrojando piedras y especulando y jugando con la imaginación bastante amplia de estos personajillos, ¿no? La jueza... ¿Tú vas a seguir una acción judicial? Sí, sí, efectivamente. Una vez que la jueza dictamina y dice que la detención es arbitraria e ilegal, Rodrigo Román, mi abogado, o el abogado de Opal, y de muchas causas, por cierto. Tuvimos muchos abogados, además, que se ofrecieron permanentemente a ayudarnos. Una vez que esto ocurre, Rodrigo Román advierte que se va a presentar una querella, porque creemos que aquí no solo hay una mentira por parte de agentes del Estado, como la policía, sino que además, no sé si la policía, puede ser la policía, porque yo creo que esto no es así, no es un caso aislado, ¿eh? Yo no vamos a levantar esa tesis, pero creemos que sí unos funcionarios se prestaron como agentes a mentir descaradamente, a engañar a otro funcionario público como el fiscal, que a rajatabla quería que nosotros como medio popular y de clase fuésemos amedrentados, porque no creemos que esto es una casualidad, creemos que esto parte y es parte de una lógica y una política de amedrentamiento. Mira, después del mes de mayo, más o menos, comenzaron a cambiar los salvoconductos. Se le empezó a restringir a ciertos trabajos que no eran esenciales y uno de esos fue la prensa. Recuerdo claramente que se le dijo a cierta prensa se le entrega salvoconducto, a otra prensa no. Obviamente la prensa institucionalizada, la prensa que tiene una iniciación de actividades, se le va a entregar salvoconducto de uno en nocturno. Y la prensa independiente, todos nuestros compañeros que nombramos, nosotros también, no somos eso. Y se nos vetó, se nos censuró. Alguien nos quiere censurar. ¿Por qué nos quieren censurar? Sintieron la presión después del 18 de octubre. Fuimos todos, no par, solamente fuimos todos. Importante la información. La televisión quedó desprestigiada. Quiero un ejemplo muy presente. Va a pasar el lunes, martes, todos los días. Existe una cadena nacional que no se nos anuncia. A eso de las 2 de la tarde, más o menos, la hora de la noticia, habla Piñera. Y todos los canales abiertos de las noticias que tengan, interrumpen y siguen esa cadena. No se canta la canción nacional, no se pone una música de fondo, no, se interrumpe y se hace. Esa es una política que se viene haciendo hace mucho tiempo, más o menos un mes, pero todos los días, ojo con eso. Y por eso te pregunto,
censura? ¿Por qué y para qué? Más o menos se explica. Más que hablar de una censura, porque nosotros no tenemos censura. Nosotros no, ellos no. Ellos pretenden censurarnos, pero nosotros no nos sometemos a esta censura. No solo nosotros, vuelvo a insistir, esto son todos los medios populares, los que están en la calle, en el día a día, en la olla común, en Plaza de la Dignidad, y en todas las plazas de la dignidad que están en todas las regiones, capitales regionales y capitales de provincia y pueblo, que hay algún medio o incluso hay una persona con un teléfono móvil que graba y comparte con los medios populares esa grabación. Pero también a veces la prensa y la televisión a veces nos roba la imagen. Muchas veces nos han robado imágenes. O sea, no solo una vez, cada vez que les sirven nuestras imágenes, sin avisarnos, sin pedirnos permiso, están robándonos nuestras imágenes. Porque es falso que porque esté en Facebook es libre. No, nosotros tenemos nuestras imágenes, responden a cierta normativa de Creative Commons, lo que implica es que no son para uso comercial. Nada de nosotros es para uso comercial. Y cualquier informativo de nuestro país tiene a auspiciadores. Y responde a los intereses de los auspiciadores, por supuesto. Entonces, sí, efectivamente, lo que importa hoy día, o el mensaje, o el aprendizaje que hemos obtenido, yo creo, Eduardo, que pasa porque los medios de comunicación e información o contrainformación popular. Si nos ponemos a nombrar va a ser muy larga la lista y no queremos ser injustos además en dejar a nadie afuera. Una orfandad con los fotógrafos, ellos más que nosotros, ellos trabajan a veces muy solos y están expuestos y nosotros a veces andamos un poco apañados, digamos, andamos acompañados y tenemos respaldo. Todas las grabaciones han sido de nuestros propios colegas. Aquí hoy tú vas a Plaza Dignidad el día viene o el viernes pasado, todos los viernes, no vas a encontrar un Canal 13, televisión, no lo vas a encontrar, no va a haber un móvil como antes por ahí cerca, no va a estar. Las informaciones que llegan a los canales de televisión son por las cámaras de vigilancia y las cámaras del tránsito. Ese es su... Y curiosamente se la entregan, son gastos públicos que se lo entregan a canales privados. A canales privados, sí. Lo que deja mucho por pensar, ¿no? Un reconocimiento, amigo, fue la detención de nuestro compañero Yanco. Sabemos que habemos muchas otras detenciones. No somos la panacea, ni mucho menos. A lo mejor tenemos una gran cantidad de sintonía, de seguidores, como muchos otros. A lo mejor porque tenemos más tiempo, nada más. Pero es circunstancial. Pero es circunstancial, nada más. Queremos agradecer a todos nuestros medios que, sin ponernos de acuerdo, hemos estado en muchas otras ocasiones apañándonos y acompañando. Y esa es la forma, no tenemos otra. Así que el agradecimiento a ellos. El agradecimiento también a nuestros seguidores que nos empezaron a escribir. No se imaginan la cantidad de mensajes de nuestras plataformas. Agradecido absolutamente, el compañero está bien. Seguiremos, sí, lo único que tenemos una palabra. No tenemos por qué rendirnos. Sí, rendirse no es la opción. Eso. Ya, conmigo, este ha sido nuestro comentario esta semana. Gracias, Yanco, a ti, y qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Y saldremos a la calle nuevamente, si para eso estamos. Esto ha sido Sin Tantas Vueltas.